Continuamos con más información y a través de las informaciones de los medios de la región nos llega esta noticia que compartimos, como siempre, con mucho orgullo por nuestros chicos, por nuestros jóvenes, de que el pehuajense Lucas Blasco presentó una propuesta de rediseño del sistema municipal de medición del consumo de agua allí en Trenquelauquen. Y vamos a agradecer muchísimo a Lucas, que ya está en línea y con él vamos a hablar. Lucas, buen día, muchísimas gracias por atendernos. Hola, buen día. Muchísimas gracias a ustedes por el contacto. Bueno, hoy sos noticia, porque presentaste esta nueva alternativa. Contanos en principio de qué manera se está trabajando y cuál es el cambio que vos implementás con esto que presentaste. Y lo que yo propuse es un rediseño en lo que es los sistemas que intervienen en la medición del agua. No sé si todos saben, pero bueno, Trenquelauquen tiene a cargo la municipalidad, tiene a cargo el servicio de agua para la comunidad y se encarga por un lado de lo que es el mantenimiento, abastecimiento, por el otro lado la medición y el control del consumo, digamos, a fines de emitir la tasa de agua. Entonces, en esa medición, detrás existen un par de sistemas que lo que hacen es automatizar lo que son los recorridos que hacen los agentes municipales para poder leer los diferentes estados. Entonces, estos sistemas ya estaban implementados hace un par de años, pero conforme evolucionó el volumen de los datos y con el tiempo se fueron como deteriorando, ya estaban mostrando algunos problemas en el rendimiento, duplicidad de datos. Entonces, vi la oportunidad de presentar mi práctica profesional en la universidad, realizando un rediseño de los mismos a fines de mejorar, digamos, la calidad de la información que se obtiene y agilizar los procesos para solucionar un poco este cuello de botella que se estaba generando en los sistemas. ¿Cuáles son los principales beneficios que sería aplicar el sistema que estás proponiendo? Sí, la mejora ya está aplicada, ya hace unos días que está funcionando. Bien. Y principalmente el beneficio que obtuvimos es eso, pudimos eliminar esos cuellos de botella que se estaban generando y que incurrían en demoras y trabajo extra para los administrativos, ya que esta falla de sistemas hacían que muchos de los procesos se terminen haciendo de forma manual para poder cumplir con la liquidación de la tasa bimestral, ¿no? Y a su vez se mejora lo que es la mantenibilidad del sistema y genera una solución mucho más escalable a futuro, digamos. Bien, esto tiene que ver con un incremento del consumo, con un aumento en la cantidad de población. Digo, ¿qué fue lo que generó estos cambios que atendiste con tu propuesta? No, en realidad fue que cuando se implementa esta solución, se probó, había un menor volumen de datos y con el tiempo, al usarlo durante todos estos años, fue creciendo el volumen de datos que se fue almacenando y esto hizo que el sistema no estaba preparado o no sé bien, pero se empezó como a estropear, por así decirlo de una manera sencilla. Entonces, este rediseño viene ya con tecnologías más modernas y herramientas que se adecúan al manejo de mayor volumen de información, ¿no? Yendo a la parte tuya, digo, a lo profesional y más allá de esto que te termina poniendo en las noticias, ¿esto tiene que ver con parte de una carrera que estás haciendo? ¿Tiene que ver con parte de un trabajo que ya estás iniciando? Claro, yo, o sea, por un lado, trabajo como desarrollador en el área de sistemas de la municipalidad, pero este trabajo surge como práctica profesional de la carrera de ingeniería en sistemas. Yo estoy terminando la carrera en la Universidad
de Trenquelauquen, en la UTN, y me pareció una buena oportunidad presentar este trabajo, realizarlo como una práctica, ¿no? Ya que la práctica presenta, generalmente se hace una propuesta de mejora que tiene que abarcar no más de 200 horas trabajando en conjunto con alguna institución o alguna empresa. Aproveché la oportunidad, ya que yo estoy trabajando en la municipalidad, de realizar esta propuesta, y además motivado también por el hecho de que podría tener una aplicación concreta, ¿no? Y no quedar solo en una simple propuesta teórica, por ejemplo. Lucas, ¿estás estudiando y estás trabajando en Trenquelauquen? ¿En cuánto tiempo hace que estás viviendo allá? No, allá me fui a vivir cuando terminé el secundario, ya hace unos 10 años. Y a los 2 o 3 años de iniciar la carrera, comencé a trabajar en la municipalidad a través de un proyecto de investigación. Y bueno, hice paralelamente, digamos, las dos cosas todos estos años. Bien, toda la oportunidad para crecer en lo que te interesó hacer. Sí, muy, muy interesante. Bien, bueno, vamos a darle los créditos, por supuesto, a tu educación local acá en Pehuajó. ¿En qué escuelas estudiaste? Sí, me gradué en la Escuela Nacional, en el secundario. Tomé el como contable, la orientación contable, así que nada que ver, después cambié totalmente. Nada que ver, te fuiste para otro lado. Yo esperaba un para tipo... la informática. Está bien, bueno, pero había un interés tuyo inicial, y digo, bueno, encontraste la oportunidad acá, no más cerca. Sí, claro. Y además, lo que decíamos, tuviste enseguida esta posibilidad de aplicar lo que te gusta y lo que estabas aprendiendo. Sí, sí, la facultad siempre me brindó todas las herramientas para poder desarrollarme profesionalmente, y bueno, también tuve la suerte de encontrarme con un equipo ahí en la municipalidad que me ayudó también bastante a crecer en lo que es mi profesión, ¿no? Bien, bueno, ¿esperabas que tuviera esta repercusión, esta propuesta que presentaste? No, la verdad que me sorprende, y me están llegando mensajes de todos lados, de todos los portales, pero bueno, contento por poder aportar algo a la comunidad. Bueno, nos encanta que como pehuajense, como estudiante, hayas encontrado tu camino y además tengas esta oportunidad de desarrollar lo tuyo. La verdad que nos parecía sumamente importante también que la gente de Pehuajó lo supiera, y te agradecemos que te hayas hecho un huequito de tu tiempo para atendernos. No, por favor, le agradezco a ustedes por su interés y por dar a conocer toda la información acerca de la facultad y de todas las propuestas que se pueden lograr, digamos. Bueno, es importante también para que aquellos que están pensando en qué estudiar, dónde estudiar, qué se puede hacer, que vean que acá nomás cerquita está esta oportunidad, y que además, bueno, te abre un montón de puertas que están sumamente interesantes. Sí, obvio, no. Es una facultad chiquita, pero tiene mucho potencial como estudiante, y la carrera de ingeniería en sistemas hoy en día, la verdad que genera muchas oportunidades de trabajo y de poder desarrollar en lo que uno realmente le gusta y le interesa, ¿no? Felicitaciones, muchísimas gracias, y te dejamos seguir en lo tuyo. Bueno, muchas abrazo gracias a ustedes. Enorme. Hasta luego. Bueno, Lucas Blasco es pehuajense, se fue, está viviendo en Trenquelauquen hace 10 años, estudiando en la UTN, trabajando en la municipalidad, y como parte de sus estudios, pero también de su trabajo, hizo ahí un nexo y presentó un sistema para mejorar la medición del consumo de agua que en Trenquelauquen provee el propio municipio, y ya se está aplicando y ya está teniendo los primeros beneficios.